En la ciudad de Cuenca se encuentra la Escuela José de Calazán, una escuela única donde aprenderemos sobre la panadería, marquetería, pintura, cerámica y hasta baile. Acompañemos a jóvenes y adultos sin y con necesidades educativas especiales en un día mágico por su escuela. Hola, me llamo Carlos y voy a presentar mi escuelita. Taller de maquetería. ¿Tú hiciste eso? Sí. Yo soy Carlos. Hola, Carlos. Yo soy Jonathan. Taller de maquetería. Practica la educación para la acción con divertidos talleres prácticos. Él se llama Raúl, el de aquí se llama Sergio, el de aquí se llama Paola, él se llama Ronaldo, María Ángel, y yo me llamo Jonathan, y el compañero de acá se llama Ismael. Vamos a ver cómo trabaja Jonathan. Está midiendo para hacer un cajón zapatero. Se le mide aquí los lados. Vamos a apretarle para que no se mueva la tabla cortando. Esta es la primera parte. Ahí se le va armando. Ahí se le corta del mismo tamaño y se le va poniendo así, tabla por tabla. El zapato se le corta también en la máquina o a mano también se le corta. Se le va cortando y después se le va lijando y se le pone aquí pegando y poniendo clavos. Esta es la tapa. Ahí se le va poniendo la tapa. Se pone bisagras y va quedando así. Cuando ya se termina de lijar todo, ahí se le pinta. Y después otra vez se le va a lijar para después lacar. Y para que quede mucho mejor que esto. Y ya queda terminadito. Yo he hecho esos pájaros, esa jirafa. El elefante. Sí. Eso también es. Así como mi caja, ve. Esta es mi caja. Con tapa y todo. De esta caja mía. Ronaldo, con mi nombre, le decimos esto, pintamos de color en laco, pintamos. Así hacemos, recortamos y después llevamos al taller de pintura allá arriba para después pintarlos así. Taller con taller se trabaja, unidos. Cuando hay una niña que no puede caminar y subir las gradas, usa el ascensor y tiene una silla de rueda para que venga rodando. Y cuando quiere subir, se sube al ascensor y se va arriba. Aquí subimos las gradas. Aquí es donde puede subir las personas cuando no saben caminar y van en silla de ruedas, van a cualquier lado. Luego llegamos y vamos. Vamos. ¡Hola! ¿Cómo te parece que está copiando? Este es de pintura. El taller de pintura. Este es el taller de pintura. ¿Sabes pintar? ¿No? Sí. Sí.
Enseña tus dibujos. Va. Va. Taller de pintura. Utiliza el arte como motivación para aprender mejor. Hola, yo soy Diego. El maquillaje de pintura. Hola. Mi nombre es Cristian. Patricia. Noelia. Yo me llamo Luis. Edgar Torres. Jenny. Me gusta mucho pintar, pintura. Me gusta pintar. A mí me gusta mucho. Hay que aprender muchas cosas. A mí me gusta pintar. Y además lo que hago, o sea, diferentes diseños. Este es mío. Esto estaba acá. Me gusta pintar azul celeste. Allá es el catedral, un barco, una comida, unas ollas. Sí, ese es el mío. Está penante. Este, la cocina, la casa, mi mamá. La casa de la mami, de la cocina. Este. Esa es suya. Qué bonito es. Aquí estoy haciendo el barranco. ¿Cómo se llama la casa de los arcos? ¿Cómo se llama? Toques. Para que quede ya bien hecho. Pato. Aquí están unas ventanas, una puerta. Aquí están unas casas. Nada más. Esta es mi pintura. Chao. ¿Jonathan? Sí, Jonathan. ¿Los puedes mostrar cómo haces el pan más rico? Sí. Desarrolla una educación completa que busca el crecimiento personal y prepara para el trabajo. Buenas, buenas. Estamos en el Colegio San José de Calasanz. Lo que vamos a hacer es pan de huevo. Usamos la harina. Cogemos la rasqueta. Agua, una taza. Sal, una cucharada. La levadura. En agua. Azúcar, 3 onzas. Ponemos 5 huevos. Grasas, media libra. Pero lo más importante para hacer el pan, hay que ponerle ganas, empeño, para hacer. Cuando mezclo con los dedos en la manteca, se siente suave. A mí me gusta mucho la panadería, mucho, me encanta mucho la panadería. Es un buen oficio, una buena amasada.
ponemos así, aplastamos un poquito y le ponemos el queso. Ponemos pues, así, así, así y ya está. Ponemos al leudador. Le cerramos. Cuando esté un poquito más de tiempo, metemos al horno. ¿Cuándo pita la alarma del reloj? ¿Cuándo pita? Aplasto otra vez el reloj para que pare y saco los panes. Mi voz, mi mundo. Chao. Hola, yo soy Carmen. Taller de costura. Estas actividades apuntan a formar personas socialmente responsables de su propio desarrollo. Estamos bordando, pintando y tejiendo en palillos. Tejemos las bufandas en las manitos y cosemos en la máquina. Lorena está pintando en su camisa. Marcelito está tejiendo su bufanda en palillos. Yo estoy bordando lo que a mí me gusta. He bordado esta de aquí y el de acá, este paisaje. Lourdes está tejiendo en su mano las bufandas. Tiene que ir dándole, envolviéndole en los deditos y luego irle sacando. Y nos envolvemos. Nos vamos envolviendo. Y ahí vamos sacando. Y queda así. ¡Chao! ¡Chao! Estamos en el taller de cerámica. ¿Cómo te llamas? Carlos, Daniel. ¿Qué? Daniel. ¿Daniel? Daniel. Taller de cerámica. Las prácticas artísticas ayudan a desarrollar actividades personales, sociales y de aprendizaje. Cerámica. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué me hiciste hoy? Maceta. ¿Una maceta? Ha ha ha.
Él es mi consentido. Consentido. Tiene 17 años y siempre ha sido mi inspiración, mi consentido. El desarrollo motriz contribuye a los procesos de desarrollo biológico, del pensamiento y de integración social. Aquí es el noveno de básica. Noveno de básica. Es el profe Jaime. Bien, pues. Hola, Carlitos. Hola, Carlitos. Hola, Carlitos. Benito se llama él. Oye, ¿y tu nombre? Bernardo. Bernardo. ¿Tú tienes medallas? Claro. ¿Cómo cuántas? 5. ¿De qué son las medallas? Natación. Les invito a ver cómo nado. Hola, Margarito. Hola, Bernardo. Soy Bernardo. Mucho gusto. Estoy en clase de natación. Estoy aquí muy feliz. Es chévere nadar. Desde cuando era pequeño, nadaba mucho. Sé nadar en alta mar, en todo tipo de profundidad. Vamos a sale el arcoíris porque para ponernos alegre. Los arcoíris se hacen cuando cae la lluvia y se va el sol y ahí se forma el arcoíris. Me encanta el arcoíris por sus colores. Azul. Negro. Tomate. Rojo. Con lluvia y un poco de luz del sol. Eso yo creo que puede ser. Verde. Verde. Rojo. Amarillo. Alza el búho. Hola, amigo, me llamo Carlos y vamos a presentar la peluquería de mi tío Jairo. Aquí es donde trabaja mi mamá, la Moni y el tío. El jefe de el tío Jairo, que es donde trabaja. Cuando ya llegaron los clientes, ponen a cada uno el asiento y cada señora le corta el cabello. Cuando les toca,
pone una manta y le amarra alrededor del cuello. Que mi tío, él es mi mejor amigo para siempre. Él es mi amigo. Y cuando tengo mucho, pero muchísimo pelo, me voy a cualquier peluquería. Le voy a echar una peinadita. Eso esté corto. Au, au. Ya. ¿Sí te gusta? Sí. Bueno. Oye, mira, mami, como me hizo. Así como hizo el cabello de. Muy bien, señor. Puede pasar por la caja y pagar $6. Muy bien. Es como el Jimmy Neutron. Parece el peine de Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Eso así. Bueno. Chao, amigos. Repi. Vamos a cambiar. Mira, vamos a ponernos este saquito, ¿no? Vamos a poner ropa. Mira. Oh. Ve, ya está aquí tu ropa, ¿ya? Oh. Venga. Ya. Lo vamos a poner. Ay. Ya. ¿Quieres llevar al bebé? Sí. Ya, vamos a llevar al bebé. Ven, papi. ¿Ir a brincar? Sí. Ve. Oh. Martín. Hoy. Ya. Vamos, ya el bebé. Vamos. Ya. Y ahí. ¿Viste? Es Martín. Clásico. ¡Oye! Martín. Hola amigos, yo soy Paul y él es mi amigo Juan. Vamos a presentar la orquesta musical Beso. ¡Un, dos, tres, cuatro!
Un beso. Ojo gatos. Gracias. Chao. Chao.